Lunes 6 de junio. Una niña de 8 años murió bajo custodia fronteriza tras negársele repetidamente una ambulancia. Bienvenidos a Global Voice. A una niña de 8 años con afectaciones médicas subyacentes que murió bajo la custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, se le negaron repetidamente las solicitudes para ir al hospital. Anadit Tanay Reyes Álvarez fue vista por el personal médico 9 veces en 3 días con fiebre, síntomas parecidos a la gripe y dolor, dijeron los investigadores. Una enfermera la vio 4 veces al día el día de su muerte. Sin embargo, la enfermera negó 3 o 4 pedidos de la madre de la niña para que llamaran a una ambulancia. Los detalles de la tragedia provienen de Aduanas y Patrulla Fronteriza, que ha escrito un informe sobre la muerte de Álvarez. La niña, que nació en Panamá de padres hondureños, fue tratada por sus síntomas el 16 de mayo con medicamentos para la gripe y la fiebre, bolsas de hielo y una ducha fría. Pero ninguno de los miembros del personal parecía saber que Álvarez padecía anemia de células falciformes, una afección que generalmente requiere tratamiento de por vida, o que tenía antecedentes de enfermedad cardíaca congénita. La familia dijo que informaron su historia al médico cuando fueron detenidos por primera vez en una instalación diferente una semana antes. Las reglas de la agencia dicen que la detención no debe durar más de 3 días, pero ese no suele ser el caso, ya que los tiempos promedio de procedimientos se han prolongado drásticamente en los últimos años. La familia fue trasladada a las instalaciones de Harlingen, donde murió Álvarez, para aislamiento médico después de que la niña diera positivo por gripe. El circuito cerrado de televisión de la instalación estuvo roto durante semanas y los investigadores han reconstruido los eventos a partir de las entrevistas. La muerte de Álvarez fue la segunda muerte bajo custodia de un niño en 2 semanas, luego de que un niño hondureño de 17 años, Ángel Eduardo Maradiaga Espinosa, muriera en un albergue en Florida administrado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos.